Hemos proclamado como política de Estado la urgente necesidad de afirmar y consolidar la unidad latinoamericana y nos llena de emoción constatar cómo nuestros destinos se aunan. En la época independentista, la libertad de nuestros pueblos quedó consagrada en el abrazo que se dieran Bolívar y San Martín en la ciudad de Guayaquil, símbolo de una unidad largamente soñada, que felizmente estamos consolidando en estos días, con respeto por las soberanías nacionales, con visión hacia el futuro del buen vivir que merecen nuestros pueblos, con equidad, con solidaridad, con crecimiento no solo económico, sino también social, con dignidad, con afecto de familia, con música y poesía. Ha sido gracias a hombres y mujeres como Néstor y Cristina, gracias a gobiernos que se inscriben en la gran tendencia alternativa al neoliberalismo, que hoy nuestras naciones irradian soberanía, pensamiento renovado y propio, dignidad y esperanza renacidas. No podemos aceptar rasgos de colonialismo en nuestra América del siglo XXI. No podemos permitir que formalismos quieran robarle derechos históricos a nuestra Argentina, a nuestra Sudamérica. Las Malvinas son argentinas. Tengan todo el respaldo de Ecuador. Quería llevar un grupo de latinoamericanos a un barrio de Londres, hacer un referéndum, una consulta, y luego proclamar que eso entonces es un pedazo de Latinoamérica. Y también todo nuestro respaldo en esa lucha valiente, frontal, que le empezó Néstor y la continúa con tanto talento Cristina en contra del capital, sobre todo el capital financiero especulativo. Los países tienen el deber, el derecho de renegociar deudas espurias y no puede ser que se premie a los más infames en un sistema jurídico que siempre privilegia el capital antes que nuestros pueblos, antes que nuestros estados. Brindo por Argentina, por su presente y su futuro y por la solidaridad y la integración de nuestra patria grande. Muchas gracias, Argentina.